todo y la viví. Uy. Este fin de semana, no sé cuándo, pero bueno, vamos a conseguir el árbol de Navidad porque ya viene Navidad y claramente no tenemos. Estamos yendo a comprar el soporte para el árbol. El pie. El pie. Wow. Perdón. El pie. Porque vamos a conseguir un árbol real. Así que bueno, vamos a ver el pie y también algunas decoraciones. Nieve artificial. Es un cacho de algodón. ¿Qué puede decir? Algo. Palma. Dice palma. Es para poner abajo del árbol y ahí poner los regalitos. ¿2.50 sale? Si no, los chiquititos que están ahí. Eligiendo ornamentos 2020. Ay, son todos muy feos. Esas son nuestras compras navideñas. Pas du tout. Tu sais qu'il est en mise en face de chez moi. Allez-y, vite. Tu sais que c'est moi là, que je vois monter dans les fonds. C'est bon, ça. Merci. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est bien. Bueno, no conseguimos lo que íbamos a buscar. No tenían el pie de para árboles, así que vamos a ir a otro lugar. Ferretería. La ferretería. Pero conseguimos estos adornitos tan lindos y para nada kitsch. Así que bueno, algo conseguimos. What's up, beautiful people? Hola gente, hoy es el día. Sí, el día. Hoy es el día que estuvimos esperando. Seguro que muchos de ustedes están pensando ¿cuándo van a comprar el pie para el árbol de Navidad? No van a tener que esperar mucho más para la respuesta a esta pregunta porque ya nos vemos. Bueno, hoy es el día 2. Hoy vamos a conseguir el pie del árbol. No el árbol, pero el pie, aunque sea. Así que vamos por partes. Ya conseguimos las... ¿cómo se llama? La falda. Los adornos. La falda, que después le voy a mostrar qué es. Y bueno, hoy el pie. Y creo que la semana que viene el árbol. Está nevando. Ya fue. Esto, ¿no? Este, sí. Estos no son iguales, nada más que este tiene un plástico más trucho. Pero ni por. ¿Conseguimos? ¡Sí!
llegó el día, gente. El día que estuvimos esperando durante mucho tiempo. Sí, es re lindo. Es un buen tamaño porque el pie va a ir, lo va a hacer más alto. No van a matar ahora. El leñador Timo. Bueno, acá está la base del árbol. Es un poco, parece un instrumento de tortura. que un poco lo es, pero bueno. Ahora vamos a probar a ver cómo queda el arbolito. Ahí está la leche. Quedó. Oh, tiene un rico olor. Wow. Se empieza a abrir. Bueno, así quedó. Todavía falta que se bajen un poco las ramas, porque todavía están como venía envuelto. Y después vamos a poner a decorarlo. ¡Pero es re lindo! Es más alto que yo. Es muy lindo. Me acaban de ir los regalos de Papá Noel.